¿Qué dijo? Nunca responde nada y ahorita respondió, quizás dio la respuesta a la vida humana, al universo. Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara y allá a la distancia me acompaña, como siempre, en cada episodio de La Copa Skynet, todavía desde su casita. Eric Salinas, @Eric Salinas en redes sociales. Gracias, Charlie. Pues sí, como bien dices, seguimos en esta modalidad que creo que ya nos está empezando a gustar. También podemos ver íntimamente más a las inteligencias de qué están haciendo o qué hacen en su vida diaria. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo del día de hoy, que este tema lo sugirió Seguridad Praga. Seguridad Praga. Así se llama el usuario, ¿eh? ¿Era alguien que se dedica a vender seguridad en Praga o ese es su nombre real? Seguridad. Praga. Puede ser. Bueno, un saludo. Nos está preguntando, más bien nos está sugiriendo que hablemos de el universo y los planetas. Entonces. Ah, muy buen tema, ¿eh? Este tema es del universo. Justamente vamos a empezar con el tema del universo y el espacio, así que ¿por qué no vamos con la primera pregunta? Ok, Google. ¿Cuál es el objetivo del programa Artemisa? Según Wikipedia, el programa Artemis es un programa de vuelo espacial tripulado llevado a cabo principalmente por la NASA, compañías comerciales de vuelos espaciales de Estados Unidos y socios internacionales como la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial. Muy bien. Bien. Estuvo bien, o sea, digo, la verdad es que pues, sí respondió, aunque tengo una dudita ahí, vamos a ver qué responden las demás, porque no sé al final qué vaya a decir producción y los demás, no me dijo necesariamente cuál era el objetivo del programa Artemisa o Artemis. ¿Quién lo compone? Exacto. Exactamente, nos contestó quién lo compone. Vamos a ver qué dicen las demás inteligencias. Alexa, ¿cuál es el objetivo del programa Artemis? Aquí hay algo que encontré en la web. De acuerdo con OrlandoSentinel.com, el programa Artemis tiene como objetivo establecer la primera habitación humana en la Luna utilizando el vehículo del Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS, y su cápsula de tripulación de Orión. Exactamente. Muy bien, Alexa. Ese sí es el objetivo del programa Artemisa o Artemis de la NASA y otras empresas, que es llevar el hombre a la Luna en 2024, al hombre y a la mujer, por cierto. Ya le suplé la respuesta a Siri, pero bueno, pues vamos a ver qué dice. Oye, Siri, ¿cuál es el objetivo del programa Artemis? Lo siento, pero no puedo hacer eso desde aquí. Muy bien. Pues no, o sea, digo, no lo supo. No esperábamos más de ti. No esperábamos nada más. Disoplándole la respuesta a Siri, hace el esfuerzo por querer contestar. Bueno, pues al final de la primera ronda, yo creo que no le vamos a dar el punto a Google, pues porque no logró responder exactamente lo que les preguntamos. Entonces, 0 puntos para Google, 1 punto para Alexa y 0 puntos para Siri. Vamos con la pregunta número 2. Ya vamos con la segunda pregunta, que es un poco controversial. Ok, Google. ¿Plutón es un planeta? Según Wikipedia, Plutón, designado Pluto, es un planeta enano del sistema solar situado a continuación de la órbita de Neptuno. Bueno, pues dijo que es un planeta enano. Pero no dijo que no. Pero no dijo que no era un planeta, entonces vamos a ver qué pasa. A ver. Ya vamos con Alexa. Alexa. ¿Plutón es un planeta? Plutón no es considerado un planeta porque no ha limpiado la vecindad de su órbita, es decir, que su masa no es lo suficientemente grande como para atraer a los objetos que lo rodean hasta consumirlos, ni para expulsarlos de su órbita. Esta es una de las 3 reglas que la Unión Astronómica Internacional instauró en 2006 para definir a un planeta. Ándale, es lo que queríamos que... Oye, muy buena explicación por parte de Alexa. Yo creo que quien va a definir este punto, sin duda alguna, es Siri. Así que, ¿por qué no le preguntas? Me gusta tu optimismo. Oye, Siri, ¿Plutón es un planeta?
construye una nave estelar para viajar a través de un agujero negro con un reflector parabólico que pueda reflectar la radiación de Hawking de un agujero negro artificial. Una nave espacial Busar también funcionaría. Si pasas por la nube de Oort, ya te pasaste. ¿Qué? ¿Qué dijo? O sea, nunca responde nada y ahorita respondió, quizás dio la respuesta a la vida humana, al universo, a cómo llegar justamente a explorar todos los planetas. Está bien que estamos viajando al universo, pero Siri se viajó, o sea... No, pero ¿qué pasó aquí? A ver, Eric, por favor, ponle a preguntar, porque pobrecilla, vamos a darle a ella así una oportunidad. A ver. Oye, Siri, ¿Plutón es un planeta? Construye una nave estelar para viajar a través de un agujero negro con un reflector. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Me preocupa Apple. ¿Qué están haciendo en Apple? Si pasas por la nube de Oort, ya te pasaste, Eric. O sea, no sé qué está pasando, pero si pasaste y no construiste tu nave con un parabólico o algo así, ya sí. No llegas, hijo. Bueno, pues yo creo que se intentó, se le dio dos oportunidades. Sí. No nos respondió. Bueno, pues ahí tenemos la respuesta de Siri. Seguimos solamente investigando de qué va. Pero al final de la segunda ronda, pues la respuesta correcta, Google se lleva 0 puntos. Alexa sí lo logró responder porque sí nos dijo que no era un planeta, okay. Y nos explicó por qué. Y Siri, pues nos dijo algo, no sabemos qué es, entonces se lleva 0 puntos. Entonces los marcadores son 0, 2, 0. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Ok, Google, ¿cuántas personas han pisado la luna? Aquí hay un resumen del sitio web es.wikipedia.org. 12 personas han caminado sobre la superficie de la luna, comenzando con Neil Armstrong y terminando con Jim Cernan. Todos los aterrizajes lunares tuvieron lugar entre julio de 1969 y diciembre de 1972. Muy bien. Aquí no vamos a entrar en temas de conspiraciones y de que es falso, ¿no? ¿Podemos hacer después un capítulo de conspiraciones? Ah, eso estaría bien. Déjenlo en los comentarios. Vamos con la segunda contendiente. Alexa, ¿cuántas personas han pisado la luna? Hasta ahora han sido un total de 12 los hombres que han pisado la luna. Algunos de ellos son Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Stapp, James T. Irwin, entre otros. Bueno, pues ahí está, o sea, nos dijo 8. Entonces, muy bien, Alexa, felicidades. Tú sabes la historia lunar. Y vamos con nuestra tercera contendiente. Oye, Siri, ¿cuántas personas han pisado la luna? No te puedo responder eso desde tu HomePod. Perfecto, Eric. Oye, ese letrerito que acabas de sacar, hay que hacerlo playera, por favor. Sí, una playerita, ¿no? Una playerita así bonita que diga justamente ese mismo mensaje. Pues al final de la tercera ronda, el marcador es 1 punto para Google, Alexa ya lleva 3 puntos y Siri se queda con 0 puntos. Vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta. Ok, Google. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol? Próxima Centauri. El sitio web rpp.pe dice lo siguiente. Después del Sol, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra. Se encuentra a una distancia de 1.3 parsec. Bueno, muy bien. Aquí cualquier cosa en los comentarios, si ustedes son astrofísicos y quieren debatirnos, déjanoslo por ahí. Obviamente nos va a hacer falta siempre tener talento en la Copa Skynet, claro, con los cuales podamos consultar información a detalle y que nos troleen de por qué nos equivocamos. Pero bueno, ahí está la respuesta correcta por parte de uno. Alexa, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol? La estrella más próximo es el Sol, con una distancia astronómica de 149.597.871 kilómetros. O sea, sí es la estrella más cercana, pero estamos preguntando después de esa estrella. Entonces, nanáis. Hasta en la pantallita dice después del Sol. Pues sí, exactamente. Sí preguntamos. Entonces, no.
Y ahora vamos con Siri. Oye, Siri, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol? Creo que no está soleado ahora mismo. Pues no, o sea... O sea, no hay sol, no hay nadie. Ahorita no hay sol, no hay nadie, se acabó. A mí no me importan otras estrellas. Sol está nublado, no hay estrellas. Soleado. Bueno, pues ni modo, se intentó, Eric. Al final de la cuarta ronda tenemos 2 puntos para Google, porque sí la contestó bien. No, ya lleva 2. Dos puntitos para Google, 3 puntos para Alexa y 0 puntos para Siri. Siri, por favor, echa ganas porque te queda... 0 puntos en 0 metros. Muy bien. No te burles, Alexa. Bueno, y vamos con... Te está burlando, Alexa. Pues sí, ya sé, ya me di cuenta. 0 es igual a 0. Pues sí, o sea, le está recordando cuál es el marcador. Vamos con la última pregunta, la quinta y última pregunta. Esta es una pregunta interesante que tal vez no tiene una respuesta correcta, pero queremos saber si mínimo pueden sacar la información. Ok, Google. ¿Cuánto tiempo me tomaría llegar a Marte? Según Wikipedia, a la velocidad que se puede lanzar a comienzos del siglo XXI una nave espacial, un viaje tripulado desde la Tierra hasta Marte de ida y vuelta en las mejores condiciones de distancia y gravedad, se estima que llevaría entre unos 400 y 450 días terrestres. No, muy bien, 400, un poquito más de un año, dice Google. Vamos a ver qué dice la segunda. Año y medio, casi. Alexa, ¿cuánto tiempo me tomaría llegar a Marte? 7 meses. ¿Eso respondió a tu pregunta? Sí. ¿Pero qué seguridad? Gracias por tus comentarios. De nada, Alexa, muchas gracias por tu amabilidad, como siempre. Pues nos dijo 7 meses, tal cual. Ella ya hizo los cálculos, nada de que las naves y no sé qué. 7 meses, si tú te subes a una nave de Alexa, te tarda 7 meses. Vamos a ver qué dice la tercera contendiente. Por favor, llévate un puntito, aunque sea, Siri. A ver. Oye, Siri, ¿cuánto tiempo me tomaría llegar a Marte? El tráfico hasta Marte está fluido, así que calculo que tardarás 9 horas y 44 minutos en llegar por carretera Matehuala-Saltillo. Muy bien. No sabía que la carretera Matehuala-Saltillo te llevaba a Marte, fíjate. No sabía que los mexicanos ya teníamos una ruta directa hasta el planeta rojo. Elon Musk, ¿qué haces tratando de lanzar cohetes, hijo? Nos tardamos 9 horas. Google te dijo 1 año y medio. Alexa, con información de Jeff Bezos, dijo que 7 meses. Siri, en 9 horas llega. 9 horas. Ahí está. Ahí está la tecnología. Ahí está la tecnología seguramente detrás de Apple. 9 horas y hay que agarrar la carretera a Guatemala-Saltillo para llegar Matehuala-Saltillo para agarrar la carretera al planeta rojo. Y el tráfico, por cierto, en este momento, si deciden arrancar ahorita, está fluido. No, entonces, está fluido porque todos están en casa, entonces no hay nadie en las calles, por eso son 9 horas. A lo mejor te toma unas 10 cuando hay tráfico, pero ahorita son 9. Pues ahí está, ¿qué 2030 ni qué nada? Hoy, en 2020 podemos intentarlo, pasando obviamente la cuarentena y con Susana a distancia. Bueno, pues ahí está, al final de la quinta ronda, los marcadores son, le vamos a dar el punto a Google, entonces Google tiene 3 puntos, también se lo lleva Alexa, porque pues cuánto tiempo nos toma llegar a Marte fuera de lo que dice Siri, pues no sabemos muy bien. Entonces Alexa se queda con 4 puntos y producción, ¿le quieres dar un punto de regalo así por su ingeniosa respuesta? No le podemos dar ningún punto a Siri porque de por sí nos van a reclamar en sus comentarios que le estamos ayudando. Entonces Siri se ve que no sabe mucho del espacio, se queda con 0 puntos al final de la Copa de Skynet edición Universo, el espacio y las estrellas. Bueno, pues hasta ahí llegó el capítulo. No se les olvide dejarnos en los comentarios, como siempre, de qué quieren que les preguntemos, si les gustaría que hiciéramos otra edición del espacio. Pónganos ahí algunas de las preguntas incluso o comentarios, y también si les gustó el video, pues manita arriba, compártanlo con sus amigos y nos vemos en otro episodio más de la Copa Skynet aquí en el canal de Expansión en YouTube. Bye. Bye.